José Saramago, el premio Nobel de Literatura, decía que el hombre más sabio que él había conocido en su vida no sabía leer ni escribir. Ese hombre era Jerónimo, su abuelo materno, que vivía allá en una aldea en Asinaga, en Portugal. Todos los días este hombre se levantaba a las 4 de la mañana para llevar a pastar al campo a sus pocos cerdos. Y de la fertilidad de esos animales vivían él y su esposa, Josefa. Los dos abuelos eran analfabetos. El frío era tan intenso, tan cruento en esa zona, que contaba José que el agua se congelaba en los cántaros dentro de la casa. Entonces sus abuelos, a medianoche, salían y buscaban a los lechones más frágiles, los más débiles, y los llevaban a dormir a su propio lecho. Sí, los colocaban entre sus cuerpos bajo esas mantas ásperas que tenían para salvarlos con el calor de ellos mismos de una muerte segura. Y lo hacían con naturalidad, sí, porque había que sobrevivir. Muchas veces había ido José Saramago de pequeño a ayudarlos a sus abuelos allá al campo, muchas, le gustaba. Pero lo que más recordaba era las noches de verano, cuando su abuelo, Jerónimo, le decía: bueno, José, esta noche sí, esta noche vamos a dormir bajo la higuera. La higuera. Porque había otras dos, pero esa era la de siempre, la más antigua, la mayor. Y allí estaban, esperando el sueño, bajo ese enorme árbol. Y cuando José comenzaba a divisar las primeras estrellas entre las ramas, su abuelo desgranaba historias. Contaba relatos de aparecidos, de seres sobrenaturales, leyendas. Nunca supo José si su abuelo, cuando él se dormía, seguía contando las historias o se callaba. Pero seguro que sí. Sí, que las seguía contando, para no olvidarlas. A la mañana, bien tempranito, ya la estaba esperando su abuela Josefa, con un tazón de café humeante. Y le preguntaba cómo había dormido. Si José le decía que había tenido pesadillas a causa de esas historias, ella le contestaba que no se hiciera problemas, que no. Si en los sueños, José, no hay certezas. Pero fue muchos, muchos años más tarde cuando José se dio cuenta que sí, que su abuela creía en los sueños. Ya no estaba Jerónimo, ella vivía solita en esa pobre casa. Y estaba sentadita una noche, él fue a visitarla, y estaba ella sentadita ahí, en el umbral, y miraba. Miraba las estrellas mayores y menores. Y de pronto le dijo a su nieto: ay, José, el mundo es tan hermoso y a mí me da tanta pena morirme. No dijo miedo de morirme, no. Dijo pena de morirme. Como si en ese momento, casi final de su vida, esa vida de tanto sacrificio, ella hubiera recibido un don, un regalo, la belleza revelada. Esa casa, tan única para José, porque allí había vivido gente capaz de dormir con cerdos como si fueran sus hijos. Gente que no quería irse de este mundo porque era tan hermoso. Gente como su abuelo Jerónimo, pastor, narrador de historias, que cuando presintió
que la muerte venía a buscarlo, salió a su huerto y se despidió de todos sus árboles, de todos, uno a uno, abrazándolos y llorando, porque sabía que no los volvería a ver. Desde Portugal, cruzamos el mar y llegamos a nuestro país. Y nos vamos al interior del país, bien al centro del país. Llegamos a Córdoba. Y digo Córdoba y se me vino la tonada ya. Una historia cordobesa. Ver un citro en blanco. Un citro en blanco de esos 13B por aquellos caminos polvorientos del sur de Córdoba. Era saber que llegaba Cisterno Díaz, el vendedor de seguros. Vender seguros en esa zona, les puedo asegurar que no era nada fácil, ¿no? No. Si eran todos descendientes de piamontese. ¿Sabés lo que es sacarle plata a los piemonteses? Menos venderle seguro, que no se comen ni se beben a lo italiano, ¿te imaginas? Pero Cisterno con el tiempo, se había hecho conocido de toda la zona. Él conocía toda la parentela. Entonces, se había hecho como una especie de chasqui. Sería un chasqui moderno, claro, porque él llevaba y traía las noticias de acá para allá. Por ejemplo, don Lorenzo hacía la carne y le mandaba unos salámines a su hermano, que vivía en el otro pueblo. Y de paso un potecito bañacauda que había hecho doña María. ¿Que cómo andaba la fiesta patronal en el otro pueblo, Cisterno? Oh, no me diga, la orquesta linda. Oh, sultanito se casó con la fulanita. Buen partido, ese chico mucha hectárea tiene el padre. Sí. Y así, Cisterno vendía dos o tres seguros y se volvía a su casa. Cuando se volvía, ¿se imaginan en ese tiempo? En ese tiempo los caminos eran de tierra todavía. Y entonces, de este lado, los linares azules. Y de este, los alfalfares celestes. Y todo el cielo para él. ¡Qué placer! Volare. Oh, oh. Cantare. Blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Apenas llegaba a su casa, bajaba del Citroën, abría la puerta a Cisterno y escuchaba. ¡Oh! Es usted, mire usted. Mire, camina arriba de los patines, que recién termina de encerar el piso. Esa era una de sus cuñadas, solterona ella. Entonces Cisterno se calzaba arriba de los patines y... deslizándose se iba a la cocina a tomar un vasito de agua. Pero cuando estaba por agarrar el vaso, oía... dígame usted, Cisterno, ¿piensa seguir ensuciando mucho? Porque acá el que ensucia, lava, Cisterno, lava. Entonces Cisterno lavaba el vaso, lo secaba, lo guardaba y... se iba al baño a tomar una ducha. Claro, se imagina este hombre lleno de polvo y además los huesos destartalados con el bamboleo del citro. Pero en el camino se le interponía su mujer. La mujer. ¡Ah! Dos veces más grande que la mujer. Los ruleros azules atados para atrás. Batoncito flor que llegaba a la rodilla, culminando con unas pantuflas cuadrille.
media de toalla negra, y entre la terminación del vestido y las medias de depilación, señores, ni hablemos. Y la mujer así con los brazos en jarra que le decía, ¿qué te pensaba él? ¿Eh? ¿Que si iba a sacar toda esa roña, esa mugre al baño grande? Sabía que el baño grande de las visitas, no, no, al baño chico allá. Y ahí iba así, externo, al baño chico. El baño chico, señor, de lo que eres se va. Era un insulto el baño, mira. Una cosa, una cajita, era una cosa. Mire, Marta, era chiquito. Era chiquito, chiquito. Él abría la puerta así. Pega el inodoro. Pegaba el inodoro. De arriba del techo, de los rincones, caían así como unas cosas. Estalactitas. Eso, de humedad. Y de los rincones de abajo también subían. Así. Estalagmitas. Y termitas. Y las mitas. Y todo. Todo tenía el baño. Abría el chorro cuando abría. Pero no, no más escasa el agua, Marta. Más cortada también. Y helada. Que este hombre salía temblando. Y salía de ahí y se iba a cenar. La cena. Estaba las dos cuñadas, ya saben, la solterona. Al lado, la esposa. ¿Y quién faltaba? A ver, díganme ustedes. ¿Eh? La suegra. Claro que sí, la suegra. Imagínense una suegra que no te quiera. Y piamontesa. ¡Ah! Dicen que le decía cada cosa. Lo insultaba. Más externo, ¿usted qué está pensando? Que va a venir, ¿eh? Y va a ver la tele cuando usted quiere. Esta noche termina la mia novela. A la que mira la tele, soy yo. E por favor, no haga ese cochino ruido con la cuchara que me molesta para escuchar qué dice la gente. Este es externo. Así le decía. Entonces, externo se sentaba a cenar y comía rápido. Él iba deslizándose a la cocina y lavaba, secaba, guardaba. Y ahí iba despacito para que no lo escuche. Pero dicen que en el camino siempre, siempre la suegra tenía alguna cosita para cotar. Este es externo tuyo que vos tenés, sí, tu marido. Tráemese ese que le pido que me trae la radiolandia del pueblo. ¿Y él? Niente, que te olvida. Y tu pobre hermana, la Marieta, 4 meses que le ha pedido que le trae el rulero del pueblo. ¿Y él? Niente, que te olvida. Propiamente ni no te le hace marido tuyo que vos tenés. 20 años viviendo con esas 4 mujeres, el cisterno. 20 años que lo recibía más o menos así siempre. Entonces él deslizándose se iba a dormir unas escasas horas y cuando salía, ahí sí que iba de paz. Para que nadie lo escuche. Abría la puerta de entrada de su casa. ¿Y quién estaba? Su Citroën blanco, 3CB, símbolo para él de la libertad. Volare. Più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo più piano spariva lontano lassù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. E ahí andava, cisterno, por esos caminos donde la gente lo atendía con tanto afecto. Una tardecita. Cisterno estaba saliendo de un pueblo. Yo no sé si ustedes se han fijado en los pueblos del interior. ¿Vieron que termina el pueblo y hasta el cementerio ese trayecto? Generalmente hay así como árboles altos, ¿eh? O pinos o cipreses así altos. Bueno, él ve una escena que le llama poderosamente la atención. Entonces está haciendo el Citroën y mira, parecía una escena de una película de Fellini, mira. Thank you.
Un cortejo fúnebre, sí. Entonces, sí, Esterno, mira bien y había un carro enorme y sobre el carro dos cajones, uno adelante del otro. Detrás del carro un hombre. El hombre, alto, flaco, triste, cabeza gacha, que sostenía de una cuerda a un perro. El perro, alto, flaco, triste, cabeza gacha. Un gran danés con unas cuatro o cinco razas ahí mezcladas en el medio. Y detrás de ese dúo perro-hombre, una hilera de hombres, hombres solos, uno atrás de otro, así como 20 había. Entonces Cisnero, con esta cuestión de que él era un chasqui que tenía que llevar las noticias, va y le pregunta al hombre que qué había pasado. Y el hombre que le responde, que en el cajón de adelante yacía su mujer, que había sido asesinada por ese perro, y que en el cajón de atrás yacía su suegra, que por haber querido defender a su hija, había sido asesinada por ese perro. Cisterno, se imagina, consternado, queda con la cabeza agacha, no sabe qué decirle al hombre. Pero cuando a los segundos Cisterno yergue la cabeza, el hombre descubre en él un brillo en los ojos que antes no tenía. Y como leyéndole los pensamientos le dice que estaba bien, que le prestaba el perro por unas horas. Pero primero tenía que hacer la cola que venía atrás suyo.